El clan Torres Benedetti y la campaña. Aunque los Torres niegan haber financiado un solo peso en la campaña Petro, presidente en la costa afirman lo contrario. Dicen que fueron ellos junto con Benedetti quienes movieron todos los hilos políticos y económicos de esta campaña en la costa, aunque no haya un solo rastro de esto ante cuentas claras. Columna de Diana Giraldo para la revista Semana. Lo que se inició con la denuncia de una niñera de haber sido sometida a un polígrafo porque su empleadora, la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, pensaba que podría ser responsable del robo de $7,000, va convertido en denuncias de manejos irregulares de dinero de la campaña Petro presidente y de chuzadas ilegales, en las que ya hay de por medio una muerte, la del coronel Oscar Dávila, parte del esquema responsable de la seguridad del presidente Gustavo Petro. Aunque al momento de escribir estas líneas aún no se conoce el dictamen de medicina legal que confirme la causa de la muerte del coronel, el mismo presidente Petro y el ministro de Hacienda Iván Velásquez han sostenido que el coronel se suicidó. En ese mismo sentido, el abogado Miguel Ángel de Río, a quien Dávila le había entregado poder para representarlo en la investigación para aclarar si tuvo o no participación en las chuzadas ilegales de la niñera de Sarabia, asegura que fue la fiscalía quien lo llevó al coronel al desespero. De Río describe al coronel encerrado ante un montaje en la fiscalía que lo llevaría a la cárcel, por lo que a él, Dávila prefirió tomar esa decisión. Pero ese mismo coronel le pagó al abogado $50 millones por su defensa horas antes de morir, lo cual es difícil de entender. ¿Quién querría pagar una defensa que sabe que no se hará? Detrás de todo este enredo aparecen una y otra vez señalamientos frente a la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, y es allí donde los esfuerzos investigadores deben iniciar las pesquisas, pues es donde crece el ruido. No se afirma aquí que en estos hechos oscuros sea responsabilidad de financiadores de campaña, pero sí se ha relacionado esta financiación como el inicio de todo este embrollo. No es cierto que hayan sido los audios de Armando Benedetti los primeros que denunciaron supuestos dineros no reportados a la campaña presidencial. Desde febrero, denuncias anónimas llegaron al Consejo Nacional Electoral que hablaban de dineros no reportados a la campaña Petro presidente. Pero sin duda el detonante de este hilo que hay que seguir son las declaraciones del ex embajador Benedetti, que en su airada conversación con Sarabia dice: "Nadie me deja tirado 3 horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió $15,000 millones de pesos, y ahora, que busque toda la plata y tú lo sabes más que nadie, yo fui el que organicé todos los votos, en la costa, ¿quién ve eso ahora? Nada." Y esa es la gran pregunta, ¿se aportaron dineros no reportados? ¿Quiénes? En la columna anterior se habló de las referencias al proceso 8000 que hizo Benedetti, pero esta semana la silla vacía hizo unas revelaciones que pasaron de agache ante la opinión pública. En un video grabado el día que ganó Gustavo Petro, el presidente celebra en su apartamento con su círculo más cercano. Allí se ve a Ricardo Roa, entonces gerente de campaña, al ex embajador Benedetti, a los catalanes Eva Ferrer y Manuel Grau, al empresario Danilo Romero y a Euclides Torres, entre otros. Torres es el rey de la contratación del alumbrado público en el país, contratos que ejecuta a través de distintas empresas. Algunos hablan de cerca de 50 empresas de su propiedad. Su hijo Efraín fue la llave a la Cámara por Bogotá del aspirante a senador Armando Benedetti en el año 2014. 4 años después, Torres financió parte de la campaña de Benedetti al Senado. En esta elección, la fórmula a la Cámara por Atlántico fue la cuñada de Euclides Torres, Marta Villalba, esposa de su hermano Camilo Torres. Tan cercana era la relación que en las fotos del matrimonio Torres-Villalba se ve a un Benedetti entre los invitados especiales. Es más, en el proceso que la Corte Suprema le adelanta a Benedetti por supuesto enriquecimiento ilícito, se le investiga por la compra de una casa de 3.600 millones de pesos en Puerto Colombia Atlántico. Benedetti ha dicho que la compró con plata que le prestó Euclides Torres, aunque no parece haber soporte del pago de ese supuesto préstamo. Cuenta la silla vacía que Pedro Flores, sobrino político de Euclides Torres, senador por el Pacto Histórico, tuvo a Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, como parte de su unidad de trabajo legislativo. Fue Benedetti quien llevó a Euclides Torres a la campaña de Petro y al parecer a un lugar tan cercano como para estar a su lado el día del triunfo. Pero el clan Torres ha negado haber sido parte de la financiación de la campaña Petro. Esta semana, Dolcey Torres, hermano de Euclides Torres y actual representante a la Cámara por el Atlántico,
Se molestó cuando le preguntaron si su familia había financiado la campaña de Petro sin reportar estos apoyos. La familia Torres, de la cual yo hago parte, algunos miembros nos hemos dedicado a la política de la manera más transparente. Nosotros no hemos llegado a la campaña de Petro a dar ni a recibir ningún apoyo económico. Hemos dado un apoyo político y porque estamos convencidos de que estos programas y estas luchas por la justicia social las tenemos que dar. Acto seguido dijo que todas esas afirmaciones eran montajes de clanes mafiosos de periodistas. Aunque los Torres niegan haber financiado un solo peso en la campaña Petro presidente, en la costa afirmaron lo contrario. Dicen que fueron ellos, justo con Benedetti, quienes movieron todos los hilos políticos y económicos de esta campaña en la costa, aunque no haya un solo rastro de estos ante cuentas claras. Ellos lo niegan, aunque nadie sepa explicar qué hacía Euclides Torres junto a Petro cuando sus más cercanos celebraban al recién elegido presidente de Colombia.